Yo te voy guiando aquí. Perdí. Si no tienen mancuernas, agarren un garrafón o botellas de agua. La vieja funciona. Acuérdate que te están viendo 131.724 personas. Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Ferat. Soy jugador de Liga Mayor. Mi nombre es Rodrigo Ferat. Y pues hoy vamos a hacer una rutina de ejercicios enfocados para lo que es el fútbol americano. Como tal, ejercicios con dummy y como los estamos acostumbrados a hacer en campo, pues no los podemos hacer. Así que vamos a hacer una rutina de fuerza. Entonces, primero vamos a estirar, vamos a empezar una vez, vamos a estirar. Montamos la base y vamos a llegar a la frente, a las rodillas. Es muy importante estirar antes de entrenar y después de entrenar. Los jugadores de fútbol americano debemos tener tres cosas muy importantes: fortaleza, velocidad y elasticidad. Entonces, es muy importante, como les menciono, estirar antes de comenzar a hacer la rutina. Les presento, este es el gimnasio que yo me adapté en casa. Y pero no vamos a usar nada de esto ahorita. Vamos a trabajar únicamente con, bueno, yo voy a usar unas mancuernas. Pero ustedes, si tienen ustedes si tienen en casa una mochila con libros, o tienen pueden utilizar cualquier tipo de lastre. Yo en este caso voy a usar unas mancuernas de cemento y unas de 15 kilos. Entonces empezamos a estirar, base abierta, frente a la rodilla derecha. Vamos a hacer una rutina de ejercicios para pierna, ya que el fútbol americano es un deporte que se juega con las piernas. Si no estamos fuertes de las piernas, no vas a hacer nada, seas la posición que seas. El rack lo hice yo. Entonces ahora vamos a hacer desplante lateral a la pierna derecha. Estático. 15 segundos y cambio de pierna. Ahora llevo las dos manos a las dos piernas. Ahora un poquito de gatillos al frente para estirar la espalda. Vamos a hacer unos desplantes al frente, estáticos igual, 15 segundos. Cambio. Y ahora vamos a empezar con el calentamiento. Empezar a calentar motores con sentadillas. Vamos a hacer tres series de 10 sentadillas normales. Manos al frente, vista al frente. Bajo lento, subo lento.
bien, descanso. Puedo seguir estirando. Estamos calentando. Muy bien, vamos otra vez. Otras 10. Abro la base, a la altura de mis hombros. Posición de fútbol y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, falta una ronda más. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ahora vamos a hacer los plantes laterales. Igual, alternamos, hacemos 5 de cada lado y descansamos 3 series. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5, descanso. Vamos otra vez. Segunda ronda. Desplante lateral. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a darle. Así como va la tercera ronda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está, con eso terminamos el calentamiento. Tocan su. En este caso yo voy a usar esta mancuerna. Es de cemento. Y pesa más o menos como 12 kilos. Ustedes, si tienen una mochila o tienen mancuernas en sus casas, muchos tienen mancuernas, agárrense una mancuerna. Vamos a hacer 3 sets, de 2 a 3 sets, de 12 ejercicios. Es una rutina para fuerza, ¿ok? ¿Por qué no les pongo a hacer cosas de fútbol americano como tal? Porque básicamente estamos preparándonos para regresar a la temporada. Un jugador tiene que estar preparado, tiene que estar fuerte y en condiciones para llegar al campo. Ahorita no, si nos ponemos a hacer ejercicios de explosión con la pared o cosas así, no te va a servir de mucho. Lo que sí te va a servir es ponerte fuerte para que llegues al campo al 100%. Entonces empezamos. Van a hacer 20 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso por cada ejercicio. Voy a poner mi cronómetro. Entonces agarramos nuestra mancuerna y empezamos con sentadilla profunda. 20. 20 segundos, comenzamos en un momento, 3, 2,
Uno, vamos, hasta abajo. Hasta abajo. 20 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso. La sentadilla es hasta abajo. Bajen las nalgas lo más que puedan. Suben y bajan sin descanso. No pares. Descanso. 4 segundos de descanso. Voy a soltarla. Mover las piernas. Ahorita está muy relax. Y sigue peso muerto con una pierna. Ok, la vas a agarrar con una mano. Y empezamos. Peso muerto. Aquí. Cambio de pierna. Abajo y hacia arriba. Tienes que esforzarte. Veinte segundos. Descanso. Ahora vamos con un desplante atrás. Dale. Una y una. Venga. Una pierna y una pierna. Desplante atrás. Hazlo conmigo. Veinte segundos. Descanso 20. Se siente muy relax. Pero son 12 ejercicios. Vamos con sumo squat. Es una sentadilla más amplia. Igual, peso aquí. Bajamos y subimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Venga, se empieza a sentir que ya el cuerpo empieza a calentar. Vamos con desplante lateral, pero una pierna, una por una. Venga, no pares. 20 segundos. Descansa. Ok, ahora vas a levantar. Vamos a hacer sentadilla con levantamiento al frente. Vas a agarrar el disco y vas a bajar y vas a subir. Ok. Empezamos. Uno. Dos. Sube explosivo. Levanta la mancuerna. O la mochila, lo que tengas, levántalo. Descanso. Solamente son 20 segundos de ejercicio. Venga, vamos con desplante al frente. Desplante al frente. Venga, 20.
Ok, este ejercicio está bueno. Sentadilla con brinco, ok. Jump squat. Vamos a esperar 5 segundos. Ok, bajas y subes. Venga, no pares. Ok, ahora con peso, desplante lateral, pero ahora ya no, ahora es alternado sin parar. No te vas a parar en ningún momento. Bajo, regreso, bajo y regreso, bajo y regreso, bajo, subo y regreso. Venga, ya se empieza a sentir, eso. Ok, vas a levantar el lastre por arriba de tu cabeza y vamos a hacer sentadilla. 5 segundos. Anda. Cambio de brazo. Trata de hacer entre 10 y 8 reps. Si puedes más, haz más. Venga, solamente 5 ejercicios más. Sentadilla a 90 grados, menos profunda, a 90. Venga, descanso. Ahora nos vamos estáticos. En la pared, con el peso, vas a recargar. Venga, 5 segundos. Sentadilla en la pared, vamos. 20 segundos, no es nada. Piensa en tu ex. Venga. Good mornings. Ok. Vamos a agarrar la mancuerna con los dos brazos. Y vamos a hacer good mornings. Ok. Cinco. Venga. Último. Peso muerto. Igual con una mano, pero ahora con los dos pies en el piso. A una pierna y luego la otra. Yeah.
bien, terminamos el primer set. Ahora, si tienen más libros y más peso, se lo meten a su mochila. Vamos a subirle de 2 a 3 kilos para el siguiente round. Entonces, por ejemplo, yo tenía mi mancuerna de 12 kilos de cemento. La voy a hacer a un lado. Y ahora voy a usar esta de 15 kilos. Les repito, si ustedes no tienen mancuernas de más peso, pueden usar una mochila, lo que tengan en sus casas, para meterle más peso. Si no pueden meterle más peso, trata de hacerlas mayores repeticiones o más explosivas. Descansamos 2 minutos y ya estamos listos para el siguiente round. Un poquito de agua es importante. ¿Qué pasó en 2 minutos? Venga, 40 segundos para empezar otra vez. Venga, trata de hacer la rutina conmigo. Ya, prepárense. ¿Están listos? Sentadilla profunda. ¿Ok? Va. Profunda. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Venga, trata de hacer 10 reps. Descansamos 20 segundos y sigue peso muerto con una pierna. Venga, 2, 3, 4, 5, cambio. Dos, tres, cuatro, cinco, tiempo. Tomen aire. Desplante hacia atrás. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Venga. Es importante que te esfuerces y no bajes las repeticiones, aunque te tardes más. Trata de hacer 10. Vamos con sumo squat. ¿Listos? Va. Abre la base y venga. 2, 3. Aprieta la cadera cuando subes.
desplante lateral, una y una. Hacemos dos variantes de desplante lateral. Ahorita es el convencional, ¿ok? Una pierna a la vez y regreso a mi posición original, estático. Venga, tres. Dale. Bajo, subo, regreso. Venga. Venga, tiempo. Ok. Sentadilla con levantamiento de bancón al frente. ¿Están listos? 3, 2, 1. Subes y bajas. Cuatro, cinco, cambio de mano. Venga, tiempo. Vamos por desplante al frente. Vamos. ¿Listos? Va, al frente. Uno. Venga. Tiempo. Ya se empieza a sentir el trabajo, ¿no? Me imagino que todos los chavos infantiles están bien fuertes y no sienten nada. Suben el peso. Vamos con sentadilla con salto. Voy a hacerlo con peso, sin peso, yo lo voy a hacer con peso. Vamos. Venga, tiempo. Vamos ahora, descanso. Vamos a desplante lateral, la segunda variante que hicimos, que no regreso a mi posición original. Bajo, me cambio de pierna, bajo, regreso. ¿Ok? Entonces bajo, subo, bajo, regreso. Una. Venga, más rápido. Tiempo. Vamos. No se siente, no se siente. Venga, ese va a estar bueno. Sentadilla, con un brazo arriba. Subes y bajas. Cambio de brazo.
Eso, un esfuerzo. Descansa tantito y baja el peso. Y estamos listos para la sentadilla a 90 grados. Venga, solo tres más. Ya casi acaba. Venga. Uno. Dos. Tres. Suéltate, venga. Tiempo. Vamos. Toca el estático. Toma aire. En la pared. Venga, abajo, pega la espalda, tiempo. Venga, solamente dos ejercicios más. Good mornings. Agarras con las dos manos. Mete la cadera, bajo y mete la cadera. Tiempo. Último ejercicio. Peso muerto, ahora con los dos pies abajo. Venga, estamos listos, es el último round. Último ejercicio. Venga, está fácil. Eso, muy bien. Ya terminó este. Dos, uno más. Dos minutos de descanso. Tomen agua, no se sientes, no te sientes. Camina, respira, sécate el sudor con una toalla. Estamos listos. Venga, un minuto de descanso. Vamos preparando el peso para la siguiente ronda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subirle el peso y vamos a bajar el tiempo de descanso. Entonces vamos a trabajar 20 segundos y vamos a descansar 15. ¿Ok?
20 de trabajo, 15 de descanso, y vamos a subirle otros 2, 3, o hasta 5 kilos si quieres. ¿Ok? En este caso, ahora voy a cambiar por unas mancuernas más grandes. Ok. Venga, empezamos con sentadilla. Sentadilla profunda. ¿Ok? ¿Listos? En 3 segundos. Venga. Hazlo lento, controlado. Es más peso. Trata de llegar igual a las 10 reps. Venga. 15 segundos, nada más. Vamos con peso muerto en una pierna. Venga, dale. Cambio de pierna. Venga. Vamos a desplante atrás. Dale, listo. Alternado, venga. Última ronda. Tiempo. Toma aire. Y vamos a sumo squat. Son 14 ejercicios. Venga. Listo. Abre la base. Ya está. Sumo, venga. Descanso, 15 segundos. Vamos a desplante lateral. Es la primera variante. Uno por uno y regreso a la posición inicial. ¿Están listos? Venga. Están en descanso. Venga, este está bueno. Sentadilla con un brazo arriba. Dale. 5 segundos. Prepárate. Venga. Sentadilla.
Eso, cambio. Venga, está fácil. Listo. Ya está. Descansa 15 segundos. Y vamos a la sentadilla con salto. Agarra tu peso. Estás listo. Venga. Venga, tiempo. Ya se siente pesado. Okay. Vamos a desplante lateral, la segunda variante. Ya se puede sentir el trabajo. Venga. Vamos. Tiempo. Venga, vamos a sentadilla a 90 grados. Venga. Venga, esto ya casi acaba. Vamos a sentadillas en la pared. Estático. Toma aire. Y ya estás. Toma tu peso. Y vamos. Dale. Venga, tiempo, descanso. Vamos a good mornings. Y ya, esto ya está más relax. Ya acabó lo feo. Venga, ya están listos. Vamos. Venga, descansamos. Y último. Peso muerto con una mano, pero con los dos pies estáticos.
juntos. Vamos, una pierna. Cruzo, voy a la otra. Venga. Muy bien, terminamos. Es importante esta parte de la fuerza. Porque es un punto a mejorar que te puede dar ventaja cuando regreses al campo. Trabajamos alrededor de... ¿Cómo cuánto llevamos trabajando, George? 46 minutos. 40 minutos aproximadamente. Vamos a estirar y con eso terminamos. Vamos a abrir la base y vamos a pierna derecha. Es importante que te relajes y que no te eches la pierna. Trata de jalarte. Ok. Vamos a la otra. Pierna izquierda. Yo no veo fundamentos de fútbol. Porque en el fútbol americano hay muchas posiciones y cada uno tiene fundamentos distintos. Entonces, yo soy liniero defensivo, juego de área defensiva y lo que me sé es para la defensiva, para línea. Si me están viendo receptores, quarterbacks, yo no sabría darles fundamentos a esas posiciones. Sin embargo, la fuerza es algo que podemos trabajar todos y, como les digo, les va a dar ventaja el día que lleguen al campo después de la cuarentena. Están las dos manos a los dos pies. Ahora nos vamos a sentar. Trata de mantenerte al menos 10, 15 segundos y ya después podemos cambiar. Venga, hablas de compás. Vamos a pierna derecha. Sal. Vamos a la pierna izquierda. A veces es complicado estirar después de hacer una rutina así, pero es importante que lo hagas, porque te aliviana el dolor y sobre todo evita lesiones. Thank you.
pies, trata de jalarte al frente con las puntas de los pies y los brazos, trata de llegar con la frente a los pies. Por favor, mueve de allá de ahí, por favor. Gracias. Por último, Saigón, y ya estamos listos. Eso fue todo por mi parte. Me despido. Mi nombre, Rodrigo Ferat, número 91, Puma CU. Hasta la próxima.